Sí, estamos en el hall del canal y seguimos con la temática del 25 de mayo. Ya hemos probado pastelitos, vamos a seguir probando, lógicamente, como corresponde también. Y hablamos de locro, que en un ratito creo que lo vamos a estar viendo también. Pero no solamente es comida, sino también es baile y una gran parte de nuestra historia. Yo diría que el inicio de nuestra historia como argentinos. Para hablar de baile, vamos a ir a esto. Voy a hablar con Mariela Durán y ella estuvo hace unos días atrás hablando con nosotros, contándonos de una actividad hermosa que vivieron en Cosquín. Pero ahora en este momento quiero que me cuente de la Escuela de Danzas Aitué, de Danzas Folclóricas, porque nos van a estar haciendo una demostración. Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ornella? Bien, me alegro que estés bien. Contame un poco del atuendo, la vestimenta. Contame quiénes son ustedes, sobre todo para que la gente los conozca un poco más. Bueno, en la Escuela de Danzas Aitué, hace 6 años que estamos conformados. Bueno, lo que es vestimenta, como ustedes ven, las chicas y los varones, sí. Las nenas utilizamos pollera, serían de algodón, fruncidas, sí, de colores tierras, porque no había floreado ni nada en esa época, y blusa, ¿sí?, blanca. Pañuelo celeste las damas usamos, y los caballeros, como ustedes pueden ver, bombacha, alpargata, camisa, faja y pañuelo blanco. De 10 los modelos, te digo. Sí, en composé todo, divinos están. Bueno, dije recién que nos van a estar haciendo una demostración de danzas. ¿Qué es lo que van a estar bailando? ¿Es algo típico, baile típico de estas fechas patrias? Sí, es baile típico, es un canto patriótico, sí, vamos a estar bailando. Lo que es en realidad, todo lo que es 25, todos los días fiesta de patria son para realizar famoso pericón, gato, chacarera y también algunos cielitos se pueden realizar, sí. Hay que ubicarse siempre, y lo que digo, en la época que estamos, ¿sí? Porque a veces hay cosas que no están en la época, como los lunares. No había lunares en aquella época, ¿sí? Era todo que era a raya, ¿sí? Así que bueno, hay cosas, pequeños detalles que por ahí se transversó con las cosas y no había lunares. Y bueno, estaría bueno que solo miren por ahí para que se pueda y se puedan destacar todos y bailar todos bien lo que corresponde de las danzas. Te consulto, para quien no sabe, dijiste vamos a bailar un gato patriótico. Hablamos siempre de chacarera, samba. ¿Qué tiene de especial el gato? El gato tiene de especial en sí que se baila en conjunto, es en cuarto, ¿sí? Como también se puede bailar en primera colocación. En este caso vamos a hacer un gato patriótico en cuarto, ¿sí? Donde va a ser el pañuelo, ¿sí? Lo especial que va a tener esta danza, ¿sí? En colores blancos y celeste. Sí, la danza sigue siendo exactamente la misma, lo único que tiene es vuelta entera, giro, contra giro, zapateo, zarandeo, media vuelta, zapateo y zarandeo y giro final. Bien, muy bien. Bueno, contame dónde van a estar próximamente para que la gente los acompañe, los vaya a ver, se sumen sobre todo a la Escuela de Danza. Sí, vamos a estar en Lincoln, ¿sí? El sábado 27 hay un encuentro de danza donde hay 39 academias, la verdad que es hermoso, donde a las 11 de la mañana va a haber el desfile. Y después comienza todo lo que es la demostración de todos los bailarines. Eso es lo que vamos a tener ahora próximo, y después ya tenemos Santiago. Ya nos vamos a Santiago. Se van para Santiago del Estero, la tierra de la chacarera. Correcto, nos vamos allá a representar a Junín. Bueno, vamos a mencionar la cocinera, los pastelitos. Cocinera. Enfócame, Gaby, mirá lo que es esto. Mirá lo que es, tienen un perfume. ¿Eh? Un perfume espectacular. ¿Cómo es el nombre? Norma. Bueno, le agradecemos a Norma, que vamos a estar ya degustando esto. No sé si va a llegar al área de edición, pero bueno. Mariela, te dejo para que nos demuestres este baile patriótico. Muchísimas gracias por acercarse. Mencionarlos a ellos que no los mencionas. Los bailarines son, tenemos a Mari, tenemos a Marcelo y tenemos a Juan, que viene de Chacabuco, con la señora que nos trajo los pastelitos, así que vienen de Chacabuco. Bien, son internacionales los pastelitos. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Con este baile los dejo, nos vamos a la pausa. Hace entrar en la sangre cierto hormiguero. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Thank you.
al blanco y al celeste de mi bandera. Al blanco y al celeste de mi bandera. Contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. La patria se oye y el clamoreo. Fueron libres los pueblos. Amén.